Muy buenas tardes para todos y todas. El día de hoy, nuestro rector y nuestros vicerrectores, en representación de la comunidad Poli, darán a conocer las metas que alcanzamos juntos durante el 2023, para seguir sumando al cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2022-2026. Más que datos, es la forma en la que construimos país desde el corazón. Segundo, Himno Nacional de la República de Colombia. Tercero, himno de la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano. Thank you.
Se pueden sentar. Cuarto, video saludo del presidente del Consejo Superior y de Delegados, Arturo Acosta. Buenos días a toda la comunidad de ONI, a los rectores, vicerrectores, profesores, alumnos y demás invitados especiales a esta jornada de presentación de nuestro Palacio Institucional del 2023 para realizar con ustedes la oportunidad de haber sexos, credibilidad, finales de gobernanza en gestión social. Espero que sea una jornada muy fructífera para todos, que no solo nos permita comentarles qué tan orgullosos nos sentimos de los logros obtenidos en el año 2023, sino que igualmente sea la oportunidad para que ustedes nos aporten nuevas ideas, nuevas opciones para seguir mejorando en esa búsqueda que estamos hoy en día para comprometidos para la alta calidad que queremos tener como acreditación a nivel del Ministerio de Educación. Espero que sea de todo el agrado de ustedes esta presentación y repito que sea un motivo para que ustedes nos hagan llegar todos sus comentarios, si bien la jornada no permite informar, no permite profundizar mucho en el intercambio y en la reflexión. Sin duda, tiene la base para iniciar este proceso que se da a lo largo de todo el año, porque estamos todo el tiempo permanentemente activos en plan de buscar ideas, nuevos caminos para encontrar más opciones y seguir creciendo y creciendo por alta calidad. Hoy es lo que ha propuesto la rectoría y la rectoría académica. Espero de este modo, al final de la jornada, recibir un balance muy especial. Lamentablemente no estoy en Colombia, por eso no los puedo acompañar personalmente, pero estaré haciéndole seguimiento minuto a minuto al desarrollo de esta jornada. A todos, un feliz día y muchas gracias por estar acompañándonos en esta presentación. Quinto, video institucional Cifras 2023. Necesita esperanza, nos alienta un proyecto común, compartido, un liderazgo colectivo y una filosofía de empatía que pone en el centro al ser humano como nuestra razón de ser. Asumimos en la creación de los desafíos que supone la educación contemporánea. Consolidamos una institución innovadora, creativa y de alta calidad, centrada en una planificación rigurosa, dinámica y profundamente responsable. Desplegamos una gestión sostenible, soportada en un ecosistema digital, interactivo y en modelos participativos que promueven el liderazgo colectivo. Confiamos en el ser humano y en su profesionalidad de gobierno, en nuestros profesores, en todos y cada uno de los colaboradores, como actores centrales de nuestra tarea de calor, y en nuestro determinado avance hacia la acreditación de alta calidad. Construimos comunidades de aprendizaje y de trabajo colaborativo entre las facultades y escuelas en todas las áreas y carreras del pueblo. Para otorgar un sentido compartido sobre nuestro proyecto educativo y para hacer posibles propuestas curriculares innovadoras y flexibles, una investigación transformadora y un impacto positivo en la sociedad americana. En el fondo, nos comprometemos con un enfoque más humano, con la construcción de confianza como método y con la verdadera inclusión como motor de crecimiento. Así, vamos a ser capaces de convertir a los estudiantes, a sus familias, a los actores que habitan en la educación del municipio. Y el cuidado de la comunidad,
Sexto, presentación institucional. Invito al rector del Poli, Juan Fernando Montañez. Andrea, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la comunidad gran colombiana, a nuestros profesores, a nuestros estudiantes, a nuestro personal administrativo, a los miembros del consejo, a nuestros proveedores, a nuestros vecinos de barrio, en general a toda la comunidad que interactúa con esta maravillosa institución. Para mí es un placer poderme parar acá y contarles un poco lo que hemos venido haciendo en estos dos últimos años y medio a partir de habernos trazado una idea clara con un plan de desarrollo 2022-2026. Y en ese momento nos planteamos una misión y nos propusimos a partir de una transformación organizacional desde la estrategia algo muy claro, y era postularnos o presentarnos como una institución de educación superior con vocación formativa que trabaja apasionadamente para brindar más y mejores oportunidades de acceso a una formación integral, pertinente y de calidad que transforma vidas y genera un impacto positivo en la sociedad. Y esto lo quiero recordar porque esa es la misión con la que nos comprometimos al cierre del 2021 y queremos ver si hemos ido dando cuenta a partir de lo que hemos venido haciendo de eso que dijimos queríamos o somos como institución. Nuestro propósito superior, y siempre me lo han oído decir y no voy a cambiar en ese sentido, es transformar vidas de manera positiva. Este país en el que estamos, con una sociedad que hoy cada vez se ve un poco más compleja, un país inequitativo, de difícil acceso, complejo, en su sociedad necesita precisamente de instituciones como la nuestra que se permitan soñar con transformar el país a partir de educación, con transformar vidas de manera positiva. Y en ese ejercicio hemos venido trabajando estos dos años y medio. Se me repitió el video. Este ya lo vimos y se me repitió y voy a saltármelo porque realmente lo que nos convoca es empezar a dar cuenta de este plan de desarrollo. 2022-2026 nos propusimos 6 líneas estratégicas muy importantes, cada una con uno o más objetivos claros para dar cuenta de ese ejercicio. Sostenibilidad y transformación organizacional, calidad, expansión, educación para toda la vida y experiencia. Y a partir de esta hoja de ruta hemos venido trabajando estos dos años y medio precisamente para dar cuenta de eso que nos hemos propuesto. La primera de esas grandes postulados fue nuestra comunidad en el centro y priorizamos estudiantes y profesores. Eso fue 2022. 2023 entraron nuestros administrativos en el centro del foco de la gestión porque había que tomar decisiones para estos grandes actores. Y al 2024 hemos decidido que toda la comunidad universitaria, y ustedes se van a dar cuenta a lo largo de la presentación, por qué hoy entra comunidad entera dentro de nuestro plan de desarrollo como gran foco y sobre todo como esa responsabilidad que tenemos de gestionar una organización que impacta a sociedad. Nuestro primer gran línea es el plan de desarrollo. En el plan de desarrollo contamos con 3 grandes objetivos. Uno es asegurar una arquitectura tecnológica que precisamente nos permita gestionarnos y esto genera impactos posteriores muy importantes. Contar con un equipo humano feliz y apasionado. La gente feliz es una gente que hace que las organizaciones realmente sean transformadoras y teníamos que concentrarnos en dar soluciones a problemas que teníamos asociados. Y fortalecer la gestión por procesos, porque entrábamos en un proceso de transición
muy importante y teníamos que revisar cómo hacíamos las cosas y seguramente nos iban a marcar, por ejemplo, la arquitectura tecnológica, la modificación de nuestros procesos y simplificarlos para permitirnos lograr los impactos que queríamos. En ese sentido, el primer objetivo estratégico, que es contar con un equipo humano feliz y apasionado que trabaja de forma colaborativa para alcanzar las metas, nos indicaba que teníamos que tomar decisiones en este sentido y nos trazamos una política que se llama Plan Talentos. Plan Talentos implicaba una serie de fases y una primera era evaluación 360 del 100% de nuestros colaboradores. En un inicio, y esto es para que entendamos un poco la temperatura en la que veníamos, el primer impacto de evaluación 360 dijo: me van a evaluar para despedirme. Y esa no era la intención de evaluación 360. Evaluación 360 lo que nos buscaba precisamente era empezar a construir estrategias que le permitieran a la gente poder tener una perspectiva de crecimiento dentro de la organización o por fuera de la organización. Compromiso irrestricto en el que hemos venido trabajando. Generamos laboratorios de competencias, plan de formación institucional con impactos muy importantes y números muy significativos, una estrategia de reskilling, porque para mí era fundamental y al equipo de gestión humana en la universidad entender que teníamos que darles más posibilidades a nuestros colaboradores, como dije hace un momento, inclusive para que se vieran trabajando en otras organizaciones. Yo parto mucho de los ejemplos y de lo que yo siento. Y yo les decía, yo me paro en LinkedIn a ver las ofertas de trabajo y veo esas descripciones de perfil y digo, qué susto, ¿será que yo soy capaz de hacer eso? Venga, mejor no me presento. Y esos son los temores con los que vivimos, pues tenemos que construir estrategias que precisamente le permitan a la gente decir, se puede. Y o se puede inclusive crecer, y ahora vamos a ver datos más adelante dentro de la misma organización, porque esto tenía que verse reflejado precisamente en el incremento de ese tránsito de colaboradores creciendo dentro de la organización. Hemos mejorado en Great Place to Work porque era muy importante para nosotros seguir midiendo el impacto de nuestras estrategias. Y en esa medición, la última nos arroja un resultado positivo en 3 puntos, pero no son 3 puntos porcentuales. Es una medición particular que hace Great Place to Work y crecer un punto en este ejercicio es muy difícil. En nuestra transición pasamos de un año al otro en una mejoría de 3 puntos en esta medición que a mí me llena de muchísimo orgullo porque siento de verdad profundamente que las estrategias que nos hemos trazado vienen generando un impacto positivo. El porcentaje de promociones mejoró y ustedes lo ven ahí. Y otra cosa que me dice que los impactos de nuestras estrategias están generando una lectura positiva es algo que para nosotros era muy importante, era entender cómo bajábamos el índice de rotación de personal. Y para esto teníamos que tomar estrategias claras. Hoy podemos decir que nuestro índice está en el 1.47 y veníamos del 2.6 hacia el 2021. Creo que eso denota que tenemos un clima organizacional mucho más estable, mucho más tranquilo y la gente se visiona dentro de esta institución a mediano y a largo plazo. Otro objetivo estratégico que nos trazamos en esta línea muy importante de transformación organizacional nos habla de asegurar una arquitectura tecnológica centrada más adelante en la experiencia de la comunidad educativa y ahí vamos a ver la consonancia de una línea con otra. Porque este plan de desarrollo que nos pensamos al cierre del 2021 es completamente dinámico. Por eso nuestra estrategia nunca se basó en construir un balance, sino en un círculo que nos permita la mejora continua. Para eso, Wilson, por favor, tome el control de la presentación y profundicemos un poco más, porque este ha sido un trabajo sistemático y claro de un grupo interdisciplinar muy amplio que nos permitió un impacto muy importante al cierre del 2023 en diciembre. Muchísimas gracias, Juan Fernando, y muy buenas tardes para todos y todas, y buenas tardes también a nuestra comunidad de la sede de Medellín y a todas las personas que están conectadas por PoliTV de forma virtual. Y efectivamente, como lo dice Juan Fernando, pensar en una arquitectura tecnológica basada en la experiencia es hablar de un ecosistema digital. Un ecosistema digital que esté 7x24 al acceso y la usabilidad de todos nuestros colaboradores, docentes, estudiantes, egresados, aspirantes. Es un ecosistema digital
que tiene varias características y unas características claves. Uno, y es que sea ágil, flexible y sencillo. Aquí en tecnología a veces pensamos que la tecnología per se va a resolver los problemas. La tecnología se vuelve una apalancadora de transformación organizacional, pero la tecnología en sí misma, si no está acompañada por unos buenos procesos, si no está acompañada por una buena formación, por personas que realmente sepan usarla, pues definitivamente se vuelve en un medio y a veces en un obstáculo. Eso fue un poco lo que empezamos a entender en esta lógica de nuestro ecosistema digital, entender que este ecosistema digital está apalancado por cuatro elementos: las aplicaciones, la infraestructura, los servicios y nuestra comunidad, o lo que posiblemente llamamos los usuarios. Y en ese ejercicio de cómo lo hicimos en el 2023, pues teníamos que empezar a pensar cómo mejorábamos nuestros dolores. Nuestros dolores partían por mejorar, uno, nuestra conectividad. Efectivamente, hicimos un gran esfuerzo en la mejora de la conectividad con la implementación de un nuevo sistema de Wi-Fi para todas nuestras sedes, sedes de Bogotá, Medellín y, por supuesto, los CSUs que hacen parte de este ecosistema. Y entendiendo que no solamente era tener una muy buena conectividad, sino también entregar los equipos, ¿cierto?, de cómputo en las salas, tanto Mac, PC, equipos que permitan que este ecosistema digital se pueda desplegar de la mejor manera posible. Y hay un elemento muy importante acá en el eje, en el componente de infraestructura, que tiene que ver con la seguridad. Definitivamente implementar a hoy buenas prácticas de seguridad de la información y protección de datos es vital para todas las organizaciones y para el Politécnico, entendiendo que hoy tenemos más de 53 mil estudiantes, 45 mil estudiantes conectados 7x24 en un ecosistema digital, se hace muy importante y casi que obligado tener ejercicios de tecnología y de seguridad de la información. Wilson, ¿cuántos ataques podríamos tener en un mes o en una semana o al día para entender un poquito la importancia de construir infraestructuras tecnológicas que sean lo suficientemente seguras? Muy buena pregunta, Juan Fernando, y a hoy nosotros recibimos en promedio en nuestro ecosistema digital más de 30 mil peticiones mensuales de ataques. Claro, que ninguno pasa nuestras barreras de seguridad, pero realmente hoy estamos expuestos a esta gran, digamos, globalización y por lo tanto tener estos tres componentes que estamos presentando. Uno, tener un ejemplo tecnológico, es un monitoreo 7x24 de todos nuestros sistemas, no solamente presenciales sino virtuales. Por supuesto, tener todos nuestros equipos de cómputo y todas las personas que se conectan en remoto desde cualquier parte del país o del mundo, si están estudiando en otro lugar del mundo, se pueden conectar a través de nuestros sistemas y preveemos cualquier ataque. Entonces, creo que ese es un gran componente desde la lógica del ecosistema digital, permear infraestructura tanto de hardware como de software. Y como lo decía, hay otro elemento importante y tiene que ver con asegurar las aplicaciones. Y sé que todos ustedes han oído hablar del sistema académico. El sistema académico se convierte como en esa gran columna vertebral de la operación de una institución. El sistema académico que hoy tenemos es Banner, y de pronto voy a irme un poquito más de historia, no solamente 2023. 2019-2020 implementamos un nuevo sistema académico que realmente la transición de irnos a un sistema que era in-house, a un sistema de grandes ligas, implicó muchos esfuerzos en la institución y hemos venido trabajando sistemáticamente desde el 2019-2020. En el 2022 se hizo otro ejercicio y en el 2023 tenemos un gran reto. Uno, actualizar nuestro sistema académico. Dos, migrarnos a la nube. El sistema académico estaba en unos servidores físicos, no voy a hablar tanto de tecnología para que sea una conversación interesante, en servidores físicos, pero se estaban quedando cortos y la capacidad de estos servidores hace que de pronto veamos un servicio lento, que de pronto un estudiante virtual que se conecta desde una zona rural donde no tiene una muy buena conectividad, pues empieza a percibir esa lentitud en los sistemas académicos. Entonces, el reto con el proyecto Monarca en el 2023 era poder migrarnos a la nube para asegurar una mayor disponibilidad, y a hoy estamos listos, y puedo decir que tenemos un Ferrari. Es un sistema académico que está migrado en la nube, que pasó de tener casi 90 brechas, y 90 brechas eran 90 desarrollos que se habían hecho en el 2019-2020, a pasar a tener menos de 40.
¿Qué es lo que queremos? Llevar un sistema académico mucho más estable, un sistema que responda a las necesidades de cada uno de nuestros grupos de interés, más flexible y más orientado al desarrollo del producto como tal. Y eso fue un reto de toda la comunidad educativa. Esto no fue un único trabajo de tecnología. Aquí participaron, sin temor a equivocarme, el 100% de las áreas, porque al final el sistema académico, como lo decía, es el core que permite la operación académica de la institución. Y no quiero cerrar sin contar este tema que parece muy importante, y es hablar de un ecosistema digital, por supuesto, es hablar de las plataformas en línea. Ese es un proyecto, nuestro portal institucional arranca en el 2022 finales, entendiendo las necesidades de cada uno de nuestros grupos de interés. Hicimos reuniones, focus group con estudiantes, con graduados, con docentes, con colaboradores, para entender cómo se imaginaban este nuevo ecosistema digital y este nuevo portal institucional. Y aquí un trabajo también bastante arduo en el 2023 nos permite decir que hace más o menos 20 días, y no me dejan mentir, porque hicimos un prelanzamiento, tenemos hoy un nuevo portal web que todavía está en una fase de estabilización, pero que permite tener en un solo lugar, a través de un único registro, un único logueo, todos los servicios de nuestro ecosistema digital. Y eso es un gran logro. Importante de nuestro portal institucional. Uno, es un camino que hoy arrancamos en el 2023, y que seguimos construyendo de aquí en adelante. No estamos terminados, la tecnología nunca se termina, este tipo de proyectos continúan avanzando. ¿Qué resultados tenemos de nuestro portal institucional? Uno, que fue pensado para dispositivos móviles. Entonces, cualquier persona que quiera acceder desde su móvil lo va a poder hacer, y por supuesto en dispositivos fijos y laptops y demás. Dos, que permite tener distinto tipo de contenido, la movilidad de los contenidos, el mejoramiento en motores de búsqueda, una facilidad de acceso desde encontrar la información, y algo muy importante es que fue pensado también para todo tipo de comunidades. Nosotros, el Politécnico, somos inclusivos, tenemos más de 6.700 personas caracterizadas con distintos componentes de inclusión, sí. Y lo vamos a ver más adelante, y eso hace que hoy un estudiante que tenga dificultades de visión, que tenga dificultades para digamos, conectarse con estas plataformas, nuestro portal es 100% accesible. No sé si no lo han probado, los invito, poli.edu.co, navéguenlo, disfrútenlo, ha sido un producto y un ejercicio hecho para cada uno de ustedes en la lógica de transformarnos organizacionalmente a través de la tecnología. El aplauso, ¿no? Wilson, muchísimas gracias. Y teníamos un tercer objetivo estratégico que va muy de la mano con lo que veníamos planteando en los dos anteriores en la línea de transformación organizacional. Se llama fortalecer la gestión por procesos y la toma de decisiones basada en el análisis de datos. Y esto era un tema fundamental para nosotros. Wilson tocó un tema muy importante en el proceso de transición de Banner, y habló de brechas, habló de 90 y bajamos a 40 y tantas. Y eso implicaba resolver a nivel de procesos y de gestión la universidad de una forma distinta. Dejamos de creer que éramos los dueños absolutos del saber, para entender que un software nos enseñaba muchísimo del tamaño de Banner, con impactos positivos en el mundo entero, en cientos de universidades, y nosotros teníamos que incomodarnos un poco para empezar a migrar un poco más a esa caja que Banner nos marcaba, una lógica de gestión completamente distinta. En ese sentido, tuvimos que alinear o hacer alineación de procesos con la estrategia. Y otro tema muy importante en la lógica de la gestión era la planeación por retos. Y en ese sentido hemos venido trabajando consistentemente en precisamente dar cuenta de esos retos que nos planteamos en ese momento. Un impacto de 26 procesos renovados, reajustados, reconstruidos, actualizados, porque habían temas que nos complicaban un poco la vida. En ese sentido, viene después nuestro sistema Polisix, sistema integrado de aseguramiento y gestión para la sostenibilidad. Y esto era un tema que migró y se repensó de alguna forma, porque entraron acciones muy importantes a ser parte de este sistema. Por ejemplo, la incorporación del sistema interno de aseguramiento de la calidad
base fundamental para ese proceso de acreditación de alta calidad que tenemos y que ahora vamos a tocar, y cómo empezamos a certificar este proceso y cómo trabajamos de la mano con la academia, con procesos, con aseguramiento, para entender que tenía que entrar dentro de nuestro sistema de mejoramiento continuo. Y ustedes ven que es un círculo, y esa es la misma lógica de la coherencia en la gestión que queremos que entiendan, porque eso es parte de nuestra visión como organización. Aquí vemos una serie de certificaciones que me parece importante traer a colación, y son las de Icontec, que certifican que lo que nosotros hemos dicho a nivel de procesos lo estamos cumpliendo. No es que Icontec vino y nos dijo cómo teníamos que hacer las cosas y nos enmarcó en una camisa de fuerza, no. Icontec nos certifica que nuestros procesos, los que pensamos nosotros, los que construimos de la mano de las áreas, hoy damos cuenta de esos procesos y los cumplimos a cabalidad. Eso nos garantiza que hay una gestión transparente, que hay una gestión enmarcada en la lógica de precisamente entender que la calidad es fundamental en estos ejercicios. No me voy a detener mucho más ahí porque ya me pasé un poco del tiempo, pero ahora vamos a hablar de una línea muy importante en nuestro plan de desarrollo, que es aseguramiento de la calidad, con dos objetivos estratégicos muy importantes, que es asegurar la alta calidad a nivel institucional, y ahora la vicerrectora Marta nos va a ayudar a profundizar, y la otra, fortalecer la oferta educativa y la innovación curricular, dos temas fundamentales y de mucho calibre que nos implica el trabajo de prácticamente el 100% de las áreas. Para el objetivo estratégico de asegurar la alta calidad a nivel institucional, nos va a acompañar Marta. Marta, primero quiero contarles, tenemos alrededor de 155 personas conectadas. Medellín está en directo. Esto es un escenario a nivel nacional, haciendo gala de ese número que dijimos allá, donde estudiantes en más de 900 municipios de Colombia. Entonces, saludo para todos, y Marta, el escenario es suyo. Gracias, Juan Fernando. Muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente es un honor estar compartiendo este gran espacio donde podemos presentar nuestro balance institucional, resultado de un gran trabajo en equipo, del liderazgo colectivo, de la empatía, del compromiso por la institución Poli. Voy a reflejar una data importante, 2022-2023. El sistema interno de aseguramiento de la calidad se consolida, se organiza para dar respuesta y reconocimiento a todos nuestros procesos de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo. Asimismo, este sistema nos permite sostener nuestro portafolio académico de programas, registros calificados, acreditación de los mismos y acreditación institucional. Damos cuenta y fe del desarrollo y cumplimiento en un proceso de mejora de las labores académicas, formativas, docentes, científicas, culturales y extensión, todo enmarcado en políticas, lineamientos y estrategias que son el ADN Poli para la institución. Resultado de un proceso de mejoramiento continuo y de diálogo constructivo con profesores,
con estudiantes, nos vemos en una tarea muy importante. 2022 nace una propuesta de ustedes, profesores. Actualizar nuestro reglamento profesoral. Liderado por Carlos Augusto, decano de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, se realizaron en Medellín, en Bogotá, con 231 profesores organizados en más de 25 mesas de trabajo. Proyecto educativo institucional. Liderazgo colectivo, Marta. Sí, señora, así es, Juan Fernando. Proyecto educativo institucional. Apuesta de toda la comunidad poli. Liderado por nuestra decana Daisy. No le ha tocado fácil, Daisy. Ha sido un proceso arduo de perseverancia, de disenso constructivo, y vemos con una metodología transversal y de diálogo con todos los estamentos, profesores, graduados, estudiantes, directivos, administrativos, y hoy, 2024, ya tenemos un proyecto educativo institucional para seguir en la senda de aprobación y revisión ante los órganos colegiados de la institución. Hitos. Queremos comentarles 2022. La institución, a la luz del decreto 1330 del año 2019, obligatorio como política de Estado, dar cumplimiento a las condiciones institucionales para el trámite de registro calificado, arduo trabajo de toda la institución. Lo logramos. 7 de abril del año 2022 nos dan aprobación de las 6 grandes condiciones institucionales para registros calificados. ¿Qué nos permite esto? Que nuestros famosos documentos maestros de 15 condiciones de calidad se reduzcan a no solamente 9 condiciones de calidad. 2022, segundo periodo, se toma una decisión trascendental para el Politécnico Gran Colombiano. Decisión de lanzarnos voluntariamente a la acreditación institucional. Entre los meses de agosto, octubre, se consolida el informe de condiciones iniciales para la acreditación institucional, CEE Bogotá. 22 de diciembre, 7 de la noche, se radica. Podemos decir 2023, con orgullo, trabajo de sensibilización y sobre todo de la cultura de la mejora continua con todos los estamentos de la institución, donde ustedes son partícipes. 15 de noviembre y 16 de noviembre, el Consejo Nacional de Acreditación nos abre el camino y nos aplaude para que continuemos con la segunda fase de acreditación institucional. Hito histórico muy importante para el Politécnico Gran Colombiano. ¿En qué estamos? En la segunda fase de la autoevaluación institucional. Enero, febrero, marzo y lo que llevamos del 2024. Lo contamos con orgullo, gracias a ustedes, con esa voluntad manifiesta
de lograr ver al Politécnico Gran Colombiano como esa institución acreditada de alta calidad en el mundo entero. Ya tenemos toda nuestra muestra de aplicación de instrumentos de opinión, donde todos ustedes participaron y con su corazón nos dijeron las grandes fortalezas y aspectos por mejorar. Y les cuento, nos ha ido bien. Facultades y escuelas, decanos, Carlos, Daisy, Rafael, directores de escuela, coordinadores, áreas misionales, demás vicerrectorías, gerentes, jalonan y trabajamos de manera colectiva para ver realidad la consolidación de la academia, no solamente de la academia, sino en la parte administrativa y la institución. Gracias. Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, Carlos, solamente tiene 36 programas. 23 programas de pregrado, 13 programas de posgrado, solamente 5 escuelas. La Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad, apreciada Daisy, 3 escuelas, 29 programas. Poco más o menos 23,000 estudiantes. Un Eso poco es una más universidad o menos. Completa. Bienvenida, Daisy. 29 programas, 20 de pregrado, 9 de posgrado. Rafael, la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación, 27 programas. Apreciada comunidad. De esos 27 programas, 19 programas son de pregrado, apreciados estudiantes. Y 8 programas son de posgrados. Muy innovadores. En una construcción de portafolio muy pertinente hoy en día. Más de 100 eventos académicos con visibilidad nacional e internacional. Registros calificados y acreditación en alta calidad. Me voy a volver, Juan Fernando, si me lo permites. 2022, apreciada comunidad, se logra sostener la renovación de 17 programas académicos para ustedes, estudiantes. Se logra ampliar, apreciada vicerrectora Luz, el portafolio académico de 6 programas nuevos. 2023. 92 programas, 53 modalidad presencial, 39 modalidad virtual. 2023, 8 renovaciones de registros calificados. Diciembre 2023, radicamos ante el Ministerio de Educación Nacional 12 programas nuevos. De esos 12 programas nuevos, 8 son del nivel de maestría, 4 del nivel de pregrado, y le seguimos apuntando a la calidad académica. Medellín ha ampliado y se ha fortalecido con más de 2,000 estudiantes, pero miremos, 14 programas de pregrado y un programa de posgrado. 10 programas académicos acreditados en alta calidad. Allí vemos una historia muy importante, relevante desde el 2019. Hemos sostenido todas
las renovaciones de acreditación de programas académicos. 2023 nos otorgan 2 programas en alta calidad para un total de 10. 8 procesos a futuro, para un total de 18 programas. Compromiso claro con la calidad. Total, 8 programas, Fernando, en proceso de acreditación, con documentos entregados, con todo el proceso, con condiciones iniciales. Sí, señor. Eso es trabajo, compromiso. 6 para el 2025, para un total de 24 programas, dando respuesta al Plan de Desarrollo Institucional 2022-2026. Nuestra comunidad de profesores, 1.017 profesores en una evolución en el tiempo muy importante, en sus diferentes niveles o régimen de vinculación, tiempo completo, medio tiempo y cátedra. 42% de ese núcleo de profesores. Ahí tenemos que mejorar. Ahí hay que buscar más equilibrio. 42. Ahí vamos mejorando poco a poco. Pero sí, ese es un compromiso. Sí, señor. Su nivel de formación, doctorado 62, maestría 781 y así sucesivamente, apostándole también a nuestro desarrollo y cualificación profesoral. Evolución de la planta profesoral 2022, tiempo completo 480 profesores, hoy vemos en el 2023 608, gran evolución. Mi grado de hora cátedra, 393, hoy 223, seguimos mejorando por la apuesta y la calidad. Escalafón docente, entre el periodo del 2022-2023, ascendieron en el escalafón 60 profesores. Investigación en cifras para toda la comunidad. Grupos de investigación consolidados. Hoy tenemos 12 grupos de investigación, de los cuales 5 están en B, 5 en C y 1 en A. Tenemos proyectados o en proceso de maduración 6 grupos más. Docentes categorizados en MinCiencias, miremos el comparativo, 2018-30, 2023-60, sigámosle apostando, apreciados profesores, para esta gran visibilidad. Centros de investigación en ciencia, tecnología e innovación, tenemos madurados con impactos muy importantes, como lo vamos a ver más adelante, 8 centros de investigación. Patentes, 8 patentes, muy importante, más de 700 productos de investigación, 128 semilleros de investigación, 190 proyectos de investigación activas. Internacionalización de la investigación. Jenny, Rachel. Presencia en el contexto del mundo. Toda comunidad, ustedes, para ustedes, 13 países. De los 13 países resaltamos México, nuestro programa Delfín Estudiantes, resultado de los semilleros de investigación. Brasil, Universidad de Santa Catarina, allí tenemos un proyecto lindísimo de investigación de mujeres emprendedoras. Y puedo extenderme, pero el tiempo es corto. Aquí tenemos el chismoso. Oye, Juan Fernando. Movilidad nacional e internacional, miremos las cifras. 2022, 2023, grandes proyectos, misiones académicas, prácticas internacionales, movilidad entrante de estudiantes y de profesores. 2023, 332 estudiantes salientes. Profesores,
103 profesores salientes con distintos destinos, apostándole a la internacionalización en el mundo entero. Internacionalización del currículo, cifras. Profesores participando activamente en clases espejo, eventos académicos virtuales, los COIL. 403 profesores, nuestros estudiantes participando en clases espejo, eventos académicos, más de 7,629. Juan Fernando, gran decisión. Es un cambio de paradigma. Y esto precisamente sigue siendo la reconstrucción de la organización para lograr cumplir los objetivos. Como entendíamos que teníamos una infraestructura y una serie de áreas que estaban desarticuladas con un excesivo valor, pero con un impacto no tan importante. Como entendíamos que nuestro Sistema Nacional de Bibliotecas podía, de la mano con Editorial, Centro de Medios Audiovisuales y la Unidad de Proyectos Especiales, generar una estructura de valor completamente distinta. Se consolida el Centro de Recursos y Experiencias para el Aprendizaje, un desarrollo de marca, liderado por Secretario General y Académico Sergio. Gracias. No, Secretario Académico, Secretario General sí, es perdón. El doctor Jaime. Académico, perdón, Juan Fernando. Tranquila, Sergio. Marta, no se preocupe. Gracias, no sé, Sergio. No es fácil pararse en un auditorio de 250 personas, más 150 conectados, más todo el tema. Sergio, 170. Ciento. Objetivo del CREA, gestionar y divulgar recursos y servicios para estudiantes, graduados y la sociedad en general. Los primeros productos, pero miren lo importante allí en la presentación, los impactos. El Sistema Institucional Nacional de Bibliotecas, mire las cifras, 53,598 crecimos en la utilización de recursos físicos. En proyectos especiales, vemos allí la data, estudiantes participando en ambientes inmersivos y MiBook. Vemos allí el Centro de Medios Audiovisuales, los servicios que le presta de manera transversal a la academia. Nuestra editorial, 42 libros, 17 libros nuevos, 16 publicaciones y nuevos y 9 proyectos en coedición. Ese Centro de Medios Audiovisuales todos saben que es de mi corazón. Pero yo sí quiero traer a colación algo que es muy importante, y es una sala que construimos y que se inauguró el año pasado, que es la sala Dolby Atmos. Eso es una tecnología muy importante, una sala certificada por Dolby, que ninguna institución de educación superior en el país la tiene. Y estudios con esas características, esa tecnología, si mi memoria no me falla y Pilo no me deje mentir, debe haber 3 en el país. Esto es tecnología de punta que nosotros ponemos a disposición de los estudiantes, de la institución, de la comunidad, porque estamos en proyecto de masterizar un largo de personas que han circulado en esta organización, de graduados nuestros, y queremos seguir apoyando precisamente en esos objetivos. Objetivo estratégico, fortalecer la oferta educativa y la innovación curricular, y esto implicaba incomodarnos de manera importante en la institución. Esto implicaba que teníamos que vernos desde todas las aristas en la lógica curricular de la universidad. Teníamos serios problemas porque teníamos programas con inflexibilidad curricular muy alta, con estructuras y construcciones de contenidos distintas, y junto con la mano de los decanos nos propusimos trabajar directamente con las escuelas y las coordinaciones de programa y obviamente la dirección de currículo, en construir una nueva ruta curricular del Poli que dé respuesta a lo que nos hemos planteado, queremos sean al final nuestros estudiantes. Marta. Se consolida la política de gestión, evaluación e innovación curricular liderada por la Dirección Nacional de Currículo,
decanos, directores de escuela, gracias. Un trabajo arduo, pero dio frutos. ¿Por qué lo decimos? Mapeos curriculares. Se plantea el bloque institucional articulado a las competencias del siglo XXI, liderado por toda la Escuela de Educación e Innovación, decanos y toda la academia. Innovación curricular, uso y apropiación de la tecnología, pedagogías alternas, deslocalización del hecho educativo y se abren nuevas rutas de investigación formativa. Modelo de resultados de aprendizaje. Somos pioneros como institución de educación superior. 100% de los programas con declaración de resultados de aprendizaje. Programas con reforzamiento curricular 2022-44, 2023-56. Y este año tenemos 18. Cerca de 900 sesiones de sensibilización y capacitación con todas las directivas académicas y de profesores. Esos datos, Marta, de los programas son acumulativos, no son sumativos, porque si no, no nos dan las cuentas de los 92. Es decir, cómo vamos creciendo en esos programas que tienen reforzamiento curricular. Sí, señor. Trabajo de todos y todas. Mil gracias por ese voto de confianza. Marta, muchísimas gracias. Calidad es el sello que deben marcar precisamente la gestión del Poli y esperamos que al cierre del 2025 podamos decir felizmente que el Poli, que tanto se lo merece, por lo que ha construido en 44 años de historia, se puede acreditar de alta calidad y vamos a seguir trabajando precisamente en esa lógica. Pero la alta calidad no se logra única y exclusivamente porque tengamos un área académica fortalecida y venimos trabajando en esa área académica para seguirla fortaleciendo. Seguimos trabajando con los profesores cada día en un proceso de escucha activa porque para nosotros es fundamental oír a todos los participantes de la comunidad del Poli. Porque como siempre digo yo no me las sé todas, la organización no se las sabe todas. La organización la construimos entre todos y nos ayuda a ese proceso a tomar las mejores decisiones para el Politécnico Gran Colombiano. Siguiendo con el plan de desarrollo, hay una línea muy importante que se llama expansión. Y expansión en ese objetivo que nos planteamos, que dice crecer con compromiso social, uno dice, bueno, ¿y cómo me como esto? Crecer con compromiso social significa seguir construyendo las bases de una organización que cada día pueda generar más y mejores oportunidades en el país para seguir generando más impactos positivos en la sociedad. La educación es el motor real de transformación de una sociedad y como la nuestra todavía es mucho más necesario. Voy a invitar a Lucía para que nos profundice mucho más en esas estrategias que se han venido construyendo a partir del 2022 en el marco del plan de desarrollo, que era muy importante entender que teníamos que construir una estrategia clara que nos permitiera lograr los objetivos que teníamos trazados para darle respuesta a la comunidad del Politécnico. Lucía. Gracias, Juan. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes, comunidad Poli. Crecer con compromiso social. Desde pequeños nos inculcan el valor del compromiso social para ser mejores seres humanos. Pero a veces olvidamos el valor fundamental, el valor importante de ayudar a los demás, de dar un poco de nosotros para que otros sean mejores. Y eso hacemos en el Poli, eso hacemos cada uno de nosotros. Somos una institución con formación vocacional, como lo decía. Con formación, con vocación formativa. Vocación formativa. Exacto. Que transformamos vidas con un impacto social muy, muy positivo y que llega a todas las regiones. Desde ese compromiso social, construimos cada año nuestras campañas de marca y quiero presentarles en esta ocasión la campaña 2023 con el Poli Sí Se Puede.
cualquier lugar, sí, con el body puedes. Somos los preferidos en modalidad de body Colombia. ¿Quieres aprender recorriendo el mundo? Sí, con el body puedes. Tenemos convenios en más de 20 países. ¿Quieres trabajar en lo que siempre soñaste? Sí, con el body puedes. Más del 86% de graduados encuentran trabajo en los primeros 6 meses. Matricúlate ya en body.edu.co o llama y escribe WhatsApp al En el año 2022 y año 2023 teníamos un gran objetivo. El objetivo era parar con el decrecimiento de los estudiantes del Poli. En estudiantes nuevos teníamos un decrecimiento dado por unos incrementos de precios que habíamos realizado años anteriores. Esos incrementos de precios nos habían sacado de los precios de mercado y un mercado que, como saben, es bastante agresivo en precios, y a raíz de la pandemia entraron muchos más actores a la virtualidad o asistidos por tecnologías. En la población total teníamos un volumen de estudiantes que se graduaban superiores a los que ingresaban, más aquellos que decidían no continuar con nosotros. Paralelo a todo esto, una situación país 2022-2023 que nos tocó vivir a todos con mucha incertidumbre, una pirámide poblacional donde cada día los rangos etarios inferiores participan menos, es decir, menos personas que ingresan a la educación media y superior. Pero les tengo una buena noticia: en el 2022 paramos el decrecimiento del Poli y en el 2023 consolidamos nuestra estrategia. ¿Qué pasó? En el 2023 rompimos el récord de matrículas de estudiantes nuevos del Poli. Crecimos un 15% en estudiantes de la modalidad presencial, volumen que no se veía desde el año 2009. Nos consolidamos como la universidad líder en educación virtual y mejoramos nuestro poder de marca, nuestro power de marca. Para el Poli es importante llegar al 100% del territorio colombiano, y ahí es cuando nos preguntamos, ¿somos país? ¿Por qué somos país? Precisamente porque en el 2023 llegamos en el segundo semestre a 954 municipios de los 1.101 que tiene Colombia, los 32 departamentos. ¿Cómo logramos toda esa estrategia y todos los resultados? Uno, planeación y ejecución. Ejecución del Plan de Desarrollo 2022-2026 y teniendo presencia en todos los departamentos de Colombia. Tenemos 5 regionales, desde el norte hasta el sur del país. Estamos desde San Andrés hasta Leticia. Llevamos la educación pertinente y de calidad a todos los departamentos de Colombia. En esas regionales, que son Costa Atlántica, Centro Oriente, que por acá nos acompaña seguramente, Bogotá, Antioquia, Suroccidente, tenemos más de 90 centros de servicio universitario, seguramente ustedes los conocen. Para nosotros el canal CCU es un canal que asesora, acompaña y brinda apoyo a los estudiantes nuevos y a los estudiantes actuales. Es un canal que venía muy deprimido en los últimos años, donde no solamente en el 2023 cambiamos el modelo contractual del canal, sino que también cambiamos el modelo de gestión comercial y de seguimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos acompañarlos en esas experiencias memorables que desarrollan los CCUs, en ganar posicionamiento de marca. Son ellos los que están en las regiones, son ellos los que cuentan los beneficios y el valor agregado del Poli, son ellos los que le pueden transmitir a los estudiantes nuevos y actuales el valor de nuestra marca. Pero nosotros no solamente llegamos por nuestro canal CCU, que es muy importante, también llegamos por el canal digital. El canal digital que ustedes conocen, Google, el poder de, que mueve las masas de Google, el poder de las redes sociales, que hoy en día estamos en todas. Participamos en medios masivos, en prensa, televisión, radio, publicidad externa. Participamos en el canal B2B, visitando empresas, sentándonos con el sector empresarial de Colombia. Visitamos, y lo vamos a ver en un video posterior,
el mayor número de colegios que nos da el alcance de nuestra capacidad, de nuestros CCUs. Participamos en eventos, ferias y hay más de 1,000 actividades que desarrollamos en el 2023. Es un equipo robusto, muy capacitado, con todo el valor agregado para entregar a los posibles y actuales estudiantes del Poli. También trabajamos con las entidades gubernamentales y el sector empresarial. ¿Por qué? Porque a ellos les preocupa el desarrollo y el crecimiento de sus colaboradores. Tenemos más de 150 convenios firmados. Esto es una muestra de lo que hicimos en el año 2023. Aplauso para ustedes. Pero ¿cómo lo logramos? Han escuchado al vice Wilson, a la vice Marta y a Juan hablar de liderazgo colectivo. En realidad fue la bandera del año 2023, el trabajo en equipo, el profesionalismo humano. Trabajamos con todas las vicerrectorías, gerencias y equipos del Poli para lograr el objetivo que logramos. Visión creativa la necesitábamos, necesitábamos reinventarnos, lanzar campañas que de verdad contaran la esencia del Poli, el valor agregado del Poli y por qué somos diferentes, somos Poli. Necesitábamos llegar al 100% del territorio con un mensaje sólido y que de verdad la gente creyera sí se puede con el Poli. Gestión del portafolio. Definitivamente fortalecimos el portafolio del Poli tanto en pregrado como en posgrado, nos lo contaba Marta. Definimos una metodología de análisis de portafolio que identificara esas necesidades del mercado y que pudiera llegar a cubrir todos los sectores empresariales que hoy tenemos en Colombia. Permanentemente estamos monitoreando la competencia. ¿Por qué? Porque no estamos solos en el mercado, necesitamos saber qué hacen los demás. Hay una fuerte competencia, como les mencionaba, de precios y nosotros no competimos con precio, sino con calidad, con el valor agregado que entregamos en el Poli. Hicimos estudios de precios,
estudios de segmentación, estudios de competencia, estudios de pauta publicitaria, para poder tomar decisiones con data, para poder tomar decisiones con algo que nos asegurara que sí estamos llegando a esa misión que tenemos, que es llegar a transformar las vidas de una sociedad que está esperando por oportunidades de estudio. Aquí quiero mostrarles cómo lo logramos, cómo lo hicimos, quiénes hicieron parte de eso, porque todo este auditorio con seguridad puso un grano de arena para que lográramos un gran objetivo. Y sí, con el poli puedes, pero no lo digo yo, no lo dice Lucía. El 40% de los estudiantes nuevos del año 2023 declararon que llegaron al poli porque una persona los recomendó, graduado o estudiante. Escuchémoslos. Fabio Roldán Pinzón Ariza, de profesión ingeniero industrial, egresado del POLI. Actualmente ostento el grado de sargento y me desempeño como jefe de ciencia y tecnología e investigación para el Centro de Misiones Internacionales y Acción Integral del Ejército Nacional de Perú. El convenio que tiene el Politécnico Rompolitiano con el Ejército Nacional fue un papel importante, porque allí entonces aparece la virtualidad y es lo que el POLI es fuerte. Amplia experiencia con su metodología, su pedagogía y su didáctica de enseñanza a través de la virtualidad. Hola, mi nombre es Jimmy John Imperio Farero, tengo 22 años y estoy en ingeniería de sistemas y actualmente estoy estudiando matemáticas. Normalmente los contratadores son gente mayor. Llego, les digo, mira, yo ya tengo una carrera, estoy haciendo la doble, la estoy terminando. Se les nota la sorpresa en la cara porque un logro muy grande en tan poquito tiempo. Fue una campaña que se desarrolló en el 2023 con los graduados del Poli, que llenó a mercadeo y me llenó de mucho orgullo y honra el poder escuchar el éxito y los logros de nuestros graduados, el cómo han ido evolucionando y cómo nosotros desde el Poli pusimos ese granito de arena. Aquí no acaba, tenemos un objetivo, Juan, que es educación para toda la vida.
un objetivo muy importante para nosotros, por eso está en el plan de desarrollo, que se trata de impulsar y potenciar nuestra educación continua, nuestra educación para toda la vida. Pero para nosotros, educación para la vida no solamente es la formación a la medida y la actualización de las personas que requieren un contenido en particular. En educación para toda la vida también entregamos asesoría y acompañamos a las empresas privadas y públicas al desarrollo y crecimiento de sus colaboradores. Muestra de ello, de hecho, es los proyectos de impacto empresarial y social que desarrollamos en el 2023, en donde más de 290 personas asesoramos y acompañamos, eran pequeñas unidades de negocio y emprendedores, y se vieron con la formación que se requerían y el contenido que requerían. Acompañamos procesos de selección a más de 96 mil personas, capacitamos a personas cesantes, más de 3.800 personas, ustedes conocen las tasas de desempleo en Colombia, esto es un proyecto de alto impacto. Acompañamiento técnico en orientación mental, que fue un proyecto que trabajamos con el Ministerio de Educación Superior, y acompañamos a más de 1.000 personas en capacitaciones en contratos del sector estatal. Pero esto no va a alto nivel, a altas gerencias. Los impactados en un 3% fueron altas gerencias, en un 24% fueron personas de un nivel táctico y en un 72% de gerencia media. Seguimos fortaleciendo nuestra educación continua, nuestra educación para toda la vida, porque creemos que las empresas, tanto públicas como privadas, requieren el acompañamiento y de hecho nos conversamos en mesas de trabajo en donde muchas veces identificamos las necesidades no solamente de educación continua, sino de la educación formal. Hemos ampliado el portafolio y de programas acordes a la pertinencia y a las necesidades del mercado y lo seguiremos haciendo. Sigamos construyendo vidas, es el mensaje, es la invitación. Sigamos construyendo país, sigamos construyendo nuevas metodologías, sigamos investigando nuevo portafolio, sigamos llegando al 100% de los municipios de Colombia. En el 2023 logramos mucho y estoy segura que vamos por un 2024 mucho mejor. Muchas gracias y los dejo con este video. Crecer con compromiso social, dando respuesta a esa gran línea que nos planteamos de expansión. Y no hacemos nada trayendo 23 mil estudiantes, sino construimos una organización que dé respuesta a ese compromiso que asumimos con 23 mil o poco más de 23 mil personas que pusieron en nuestras manos sus sueños, su vida, su transformación y la transformación de sus familias. Y para eso tenemos que dar respuesta con más estrategias que nos planteamos en el plan de desarrollo. Como les contaba al principio, construir una base que se llamaba transformación organizacional y teníamos que tomar decisiones al respecto. Y eso tenía que derivar en otra gran línea de nuestro plan de desarrollo que se llama experiencia. Y es cómo transformábamos la organización y cómo nos veíamos de una manera distinta para empezar a dar respuesta a ese gran impacto que estábamos volviendo a tener en la región, en el país,
a partir de un número tan importante de estudiantes nuevos. Entonces tuvimos que recomponer infraestructura tecnológica, ¿cierto? Tuvimos que trabajar con el recurso humano y empezar a capacitarlo y hacer todos estos planes de reskilling, evaluación 360, etcétera, etcétera. Era la base de lo que tenía que empezar a germinar para darle respuesta a experiencia y sobre todo garantizar una experiencia significativa y de valor agregado a la comunidad del Politécnico. Esto es uno de los grandes compromisos que hemos asumido en el Plan de Desarrollo 2022-2026. Wilson, profundicemos un poco más en esto, que esto es un cambio de paradigma en la gestión y esto nos ha llevado a tomar grandes decisiones, complejas decisiones, pero muy estratégicas para realmente seguir generando ese impacto y dar respuesta a ese propósito de transformar vidas de manera positiva. Muchas gracias. Hola. Micrófono, muchachos. Hola. ¿Se moriría la batería? El error estaba contemplado. Afortunadamente me equivoqué en el orden de la presentación porque yo debía lanzar el video primero y después presentar la línea y después presentar al vice Wilson, pero como metí la pata y el micrófono no funcionaba, lanzamos el video. Nadie se dio cuenta, ¿cierto? Eso pasa cuando estamos en vivo en directo. Buenísimo. Muchas gracias, Juan Fernando. Nuevamente, buenas tardes para toda la comunidad educativa. Para mí es un honor, es un gusto y realmente una gran emoción presentar esta línea de experiencia porque realmente significa mucho para todos nosotros como comunidad educativa del Poli. Y es que hablar de experiencia, y recuerdo varios de ustedes cuando estábamos construyendo ese plan de desarrollo que nos hicimos la pregunta, pero ¿qué significa realmente la experiencia? Y empezábamos a hablar un poco de tenemos que cambiar el ejercicio, el paradigma del servicio basado simplemente en casos, el servicio basado en si lo puedes hacer está bien y si no espera un momento. Y creo que era partir de la experiencia mucho más allá del servicio, y el servicio no es específicamente de un área, la experiencia es de toda la comunidad educativa. Todos nosotros, cada uno de nosotros hacemos la experiencia en cada acción que desarrollamos con cada uno de nuestros grupos de interés, nuestros estudiantes, nuestros profesores, por supuesto nuestros graduados, nuestros aspirantes. Eso es crear experiencia. Y cuando hablamos de experiencia que va mucho más allá del servicio, tenemos que pensar por supuesto en la cultura, en ese cambio y transformación de pasar de hablar simplemente de números a ponernos en el zapato de los demás. Y eso tiene que ver mucho con uno de nuestros valores que promulgamos todo el tiempo, y es la empatía. Entender qué le está doliendo a la otra persona, entender qué necesita. Y cuando hablamos de empatía es pónganse en los zapatos del otro, pero además de nosotros ponernos en el zapato de cada uno de ustedes, caminamos con los zapatos, que eso realmente es la empatía. No solamente ponte en el lugar del otro, sino ponte los zapatos y camina con él. Entonces, en ese ejercicio de entender lo que significaba este modelo de experiencia, pues teníamos que poner la tecnología a punto, porque sin la tecnología, en un modelo como el que nosotros tenemos, sería imposible hablar de experiencia. Por eso se hicieron las inversiones que ya hablamos, la infraestructura tecnológica, el portal, banner y todos los procesos asociados a ello. Por supuesto, hablar de un entorno presencial y de un entorno digital y de políticas que realmente nos permiten entender qué significa la experiencia. Y esto no lo hicimos solos, no lo hicimos solo un equipo, lo hicimos con cada uno de ustedes. Entonces empezamos a trabajar con estudiantes, con graduados, con aspirantes, para entender sus necesidades, para entender realmente cuáles eran sus dolores y a partir de ello construir lo que llamamos técnicamente los journey maps o los viajes
del estudiante, del viaje del docente, la trayectoria educativa y encontrar dónde estaban esos puntos de dolor para realmente atacar. ¿Por qué explico esto? Porque el camino está hasta ahora iniciando, es un proceso de trabajo continuo y de mejora continua que impacta en una mejor tecnología, por supuesto mejores procesos, porque nos dábamos cuenta muchas veces cuando viajamos a región que el problema ni siquiera era la tecnología, era el proceso. Entonces, con una tecnología que funcione y con un proceso mucho más simple o mucho más ágil, mejoramos nuestra experiencia. Súper importante entender acá también que esto es un proceso de gestión continua en donde requerimos formarnos todo el tiempo. A hoy, el Politécnico está en una ruta de formación dentro de nuestro plan talento, de formación en experiencia, en donde tenemos embajadores de la experiencia, desde asesores de servicio, asesores de experiencia, docentes, administrativos, toda la comunidad, entendiendo que hoy respiramos y vivimos la experiencia. Y realmente la experiencia, al final, es lo que Lucía decía, ese 40% de estudiantes, de aspirantes que toman la decisión por una recomendación, es que porque realmente esa recomendación viene de algunos de ustedes que tocamos no solamente el aprendizaje, sino las fibras del corazón para que realmente nos recomienden como una institución que transforma vidas a través del aprendizaje y a través de la educación. Y esto es importante verlo desde la lógica de los estudiantes, porque comprendimos en el Politécnico a través de este plan de desarrollo, a través de la línea de experiencia, que no podíamos hablar y no podíamos ir con tres caminos distintos. Por un lado el servicio, por otro lado la permanencia y por otro lado el ejercicio de la rematrícula. Y este es un gran cambio que vivimos en el 2023, entender que esto es un ecosistema, que cuando yo estoy de cara a un estudiante que necesita o solicita o tiene una inquietud o duda, de una vez estoy acompañándolo en el ejercicio de la permanencia y acompañándolo significa resolverle sus necesidades, sus inquietudes de la mejor manera posible. En el ejercicio de servicio entendimos que tenemos que mejorar los canales, que teníamos que ser mucho más simples, que teníamos que darle herramientas a los centros de servicio universitario, a los aliados también, porque el estudiante también va a tocar la puerta del CSU y pues habla muy mal de una no tan buena experiencia si no puede resolver sus dudas o sus inquietudes. Entonces, ¿qué hicimos? Volcamos un ejercicio de asesores en distintos canales, un canal que llamamos el canal de Teams, que casi que en tiempo real resuelve en el CSU las dudas. Eso es una gran mejora. ¿Qué necesitamos? Algo de tecnología, sí. Algo de proceso, sí. Pero más la voluntad de los equipos que se pusieran la camiseta y entendieran que la necesidad de la persona que está en cualquier región, en cualquier parte del país, es igual de válida que el que llega aquí a tocar la puerta desde la lógica de lo presencial. Elementos importantes que también desarrollamos, efectivamente en la lógica de permanencia, creo que es algo muy importante que hemos integrado y es no caminar solos. La permanencia no depende de una única área, depende de toda la organización. Y aquí el trabajo que desarrollamos en conjunto con cada una de las facultades, con cada uno de los directores de escuela y los coordinadores de programa es súper vital, porque es entender cuáles son esas rutas críticas de los estudiantes en ese tránsito académico y poder identificar cuando ellos tengan dificultades académicas. Esto solamente lo podemos hacer si estamos trabajando en equipo con, de alguna forma, con las herramientas tecnológicas y con los procesos alineados. Elementos importantes a tener en cuenta también en este ejercicio, entender que nuestra población es tan diversa y tan variada que necesitamos poder afinar la data. Y por eso dentro de la línea de transformación organizacional hay un componente que es los datos para toma de decisiones. A hoy podemos decir que el 100% de los estudiantes están caracterizados, podemos saber desde el momento en el que se matriculan, se inscriben, qué materia necesitan, cómo les va en su rendimiento académico, cuándo me pagan, si necesitan un alivio financiero, si necesitan una media matrícula, todos esos elementos están organizados en unas rutas y en unos tableros de datos y analítica que nos permiten tomar las mejores decisiones. Y esto vuelvo y digo, ¿cómo lo hemos construido? Construido con el apoyo de cada uno de ustedes. Los resultados en el 2023, a partir de todo esto que les cuento, son bastante interesantes. Uno de ellos, y tiene que ver con esa recomendación que Lucía decía del 40%, es mejoramos nuestros índices de recomendación, el famoso NPS que hoy nos medimos en casi 4 puntos. Y eso realmente es un gran resultado de todos. Porque hoy
Pasamos de pensar en el servicio a construir un modelo de experiencia integral donde toda la comunidad está involucrada. Adicional, seguimos mejorando en nuestros ANS, en sus tiempos de respuesta. Quisiéramos cada día ser mejores y ese es un reto que tenemos para el próximo año, cada vez ser más ágiles en las respuestas de nuestros casos, de nuestras solicitudes y también subir la calidad en esas respuestas. No se trata solamente de responder rápido, se trata de responder rápido pero eficiente, con la calidad que se necesita y en ese camino estamos. Otro elemento importante, resultado de todo este trabajo, es el ejercicio de la permanencia. Hoy somos la tercera institución de educación superior a nivel privado con la mejor permanencia en las tasas de deserción. En las tasas de permanencia, perdón. Y algo importante es no solamente entendemos que lo importante es traer estudiantes nuevos, es un gran esfuerzo que hace toda la comunidad en cabeza de la vicerectora de la Vice Lucía, es también mantenerlos. En el ejercicio de la permanencia, ustedes saben que primero, segundo y tercer semestre son los semestres más difíciles de los estudiantes, tanto presenciales como virtuales, porque requieren adaptarse a la modalidad, porque requieren entender las lógicas de su disciplina, del tiempo. Aquí en el ejercicio de permanencia, en el cambio que hicimos, hay asesores que entienden el 360 de los estudiantes, desde el servicio de la rematrícula y la permanencia. Y eso hace que el estudiante se sienta mucho más comprometido con su proceso de aprendizaje y que tenga todas las herramientas. Y por eso aquí subimos casi 4 puntos en ingresantes, logramos subir la tasa de ingresantes en permanencia casi 4 puntos. Y por supuesto logramos más de 79 mil matrículas en el año en estudiantes antiguos y 6.800 reintegros. Y quiero aquí terminar, ya me quedan 25, 24 segundos, el reintegro es muy importante. Dale, porque es aquel estudiante que se va por alguna variable económica, está viajando, el tiempo, cambia de decisión y quiere estudiar algo y vuelve con nosotros. En el 2023 tuvimos 6.807 estudiantes que siguieron creyendo en el Politécnico y que vuelven con nosotros a terminar sus estudios. Eso es lo que nos llena de alegría, realmente, más que una línea dentro del plan de desarrollo, es que la experiencia la vivimos todos a través, no solamente de la tecnología, de los procesos, sino del corazón. Muchas gracias. Lo logró. Experiencia que nos ayude precisamente a seguir cumpliendo con ese objetivo máximo que tenemos. Este es un gran compromiso que hemos establecido. Esto está empezando. Teníamos que resolver primero algunos temas importantes, como por ejemplo el tema tecnológico, que es un gran apalancador de la experiencia. Ya hoy arrancó, ya hoy están en proceso. Y esto nos tiene que reportar de alguna manera todavía muchos mejores resultados. Este hub de experiencia es algo que quisimos construir al cierre del 2023 porque queríamos generar un espacio que diera la posibilidad para seguir soñando y pensando en esta organización. Los invito a que lo usen. Ahí podemos aprender de unas dinámicas de construcción de ideas maravillosas, metodologías ágiles, etcétera, etcétera. Ahora, para poderle dar respuesta precisamente a todo esto en lo que hemos venido trabajando, y yo sé que están cansados, pero el tamaño de esta organización implicaba tomarnos un tiempo largo para contarles qué veníamos haciendo. Dato al margen, acaba de salir una medición de las universidades privadas en América Latina, el Politécnico Gran Colombiano es la 16 en tamaño en América Latina. Por eso, de alguna forma, nos tenemos que tomar un tiempo, ya casi vamos a acabar, pero tenemos que contarles que esto se logra a partir de objetivos estratégicos muy importantes que nos hemos planteado en la línea de sostenibilidad. Uno, contribuir a la inclusión, la proyección social y el cuidado del medio ambiente, y esto es fundamental porque esto apalanca la estrategia de crecimiento con compromiso social, esto apalanca la estrategia de experiencia. Eso no se hace solo si de alguna manera no logramos garantizar los recursos. Y otra, promover una cultura de optimización de recursos financieros como apalancadora de la estrategia. Sin plata no hacemos nada. Y yo sé que muchas veces cuando hablamos de optimización de recursos generamos algún estupor en la comunidad.
pero si no manejamos responsablemente los recursos económicos de la organización, no podemos generar el impacto que nos hemos propuesto generar en Colombia. No podemos transformar vidas de manera positiva. ¿Queremos resolver todas las necesidades de la comunidad? Sí, pero no las podemos resolver todas al mismo tiempo, porque tenemos la responsabilidad de gestionar una organización que tiene el compromiso que tiene el Politécnico Gran Colombiano. Esta vez sí no me voy a comer el video. Pero casi. Hola. Objetivo estratégico, promover una cultura de optimización de recursos financieros como apalancadora de la estrategia. Voy a invitar a Gustavo para que nos amplíe la información, pero quiero parar porque ustedes han visto a través de la presentación una serie de imágenes de pájaros, de flores. Quiero contarles que esos son todos imágenes reales tomadas por la agencia Trompo de este campo. Muy bien. Trompo y Mile, que me ha acompañado, y Liliana en este periplo como de 2 meses preparando estas casi dos horas de presentación. Trompo ha hecho que esto suceda y gran parte de lo que significa la estrategia que se ha venido construyendo desde el 2010 para entender que nuestro campus tenía que transformarse y dejar de vivir con el peligro que vivíamos de esos eucaliptos que teníamos tan grandes, que solamente nos permitieron cortarlos en algún momento cuando uno de esos se cayó y estripó un carro. Pero igual en ese proceso, aquí está la dueña del carro, igual en ese proceso de transición nos tildaron de todo. Y nos comprometimos con transformar nuestro campus y hoy podemos recoger estas imágenes bellísimas porque hemos ido recuperando el ecosistema. Gracias por las imágenes. Gustavo, ¿cómo hemos hecho? Gracias, Juan. Para que esta organización se sostenga. Vale, bueno. Muy fría. Buenas tardes a toda nuestra comunidad gran colombiana. Bueno, prometo ser puntual con el tiempo. Bueno, en nuestra optimización financiera quiero empezar con nuestro proceso de infraestructura física. Contarle a la comunidad que nosotros tenemos 4 sedes, una sede en la ciudad de Medellín, 3 sedes en la ciudad de Bogotá. Esto nos representa 80.000 metros cuadrados, de los cuales 35.000 metros cuadrados son construcciones, son edificaciones, que esto es lo que nos representa o lo que nos genera la responsabilidad de administrar esa cantidad de metros cuadrados como tal en la institución. En este frente de infraestructura física durante el 2023... Gustavo, permítame intervenir ahí un segundo. Perdón. Okay. Ustedes vieron ahí en esos 80.000 metros cuadrados que hay uno que se llama City Campus. Y ese nos lo entregaron al cierre, al inicio del 2020 hacia marzo. Y afortunadamente tengo aquí la presencia de 12 rectores en este balance institucional. Y esto ha sido logro y producto también del trabajo de ellos. Yo soy como los buenos alcaldes. Yo no tuve nada que ver con ese edificio, pero lo voy a inaugurar yo. Y eso es buenísimo, porque la gente se va a acordar. Pero yo sí quiero reconocer el trabajo de la gente que me ha precedido. Gracias. A veces a uno se le van las palabras. Porque eso que tenemos ahí es producto de 44 años de historia de las personas que han pasado y han liderado esta organización de una manera importante. Entonces, si bien me va a tocar a mí inaugurarlo,
es producto del ejercicio de lo que han hecho ellos. Gracias a ustedes dos. Bueno, como lo comentaban, en el 2023 intervinimos cerca de 2.300 metros cuadrados en estas cuatro sedes, donde trabajamos en el hub de experiencia, en el bloque K, en el coworking de graduados. Estas intervenciones nos generaron impactos positivos en espacios como salas de cómputo, estudios de grabación, salas para docentes, espacios colaborativos, zonas comunes. En fin, intervenimos los diferentes espacios que manejamos en la institución para mejorar, por supuesto, la experiencia de toda nuestra comunidad. Estos proyectos, por supuesto, generaron unas inversiones, unos recursos que destinamos en el 2023, que ascendieron alrededor de 4.500 millones de pesos en adecuaciones, por supuesto, en infraestructura y también en actualizaciones y compras de equipos tecnológicos. No solo nos enfocamos, por supuesto, en el tema de infraestructura física, también nos enfocamos en nuestra actualización de nuestro ecosistema digital, tal como lo comentó nuestro vicerrector Wilson, donde a través de toda la infraestructura digital, toda la infraestructura tecnológica, perdón, que tenemos, donde recibe o acopla todas las aplicaciones para que podamos prestar todos los servicios académicos a toda nuestra comunidad. En el 2023 invertimos 12.200 millones de pesos en actualizaciones de todo nuestro ecosistema digital. Esto nos lleva a seguir manteniendo, por supuesto, una tecnología de punta que nos permita tener mejor performance, mejores servicios y, por supuesto, que redunde hacia la experiencia de todos nuestros usuarios como tal. Para este proceso de dos predios de Bogotá, me quiero volver un poco a la historia del Poli. En el 2007 la institución recibió dos predios en donación. Por esa misma época fueron ocupados de manera ilegal y desde ese mismo momento la institución, por supuesto, salvaguardando el patrimonio institucional, decidió establecer procesos jurídicos, legales. Igual que la predecesores. Perdón. Entablar procesos jurídicos, legales, los cuales, pues después de casi o un poco más de una década en este proceso, en el 2023 se resolvieron a favor de la institución. Es decir, en el 2023 recibimos estos dos predios, ya propiedad de la institución, en este momento, por supuesto, los recuperamos. Están custodiados y están recuperados por parte de la institución. Son dos predios que están localizados en Engativá y que representan cerca de 5.300 metros cuadrados. En nuestro proceso, servicio de transportes, lo que denominamos nuestro Polibús, en el 2023, a través de 25.000 recorridos que hicimos, movilizamos 761.000 usuarios. De estos, 741.000 son de nuestra comunidad Poli, estudiantes, docentes, administrativos, aspirantes, en fin, toda nuestra comunidad Poli. Y movilizamos cerca de 20.000 personas de nuestra comunidad aledaña, comunidad externa al Poli, que forma parte de nuestro aporte a nuestra responsabilidad social, a las comunidades que rodean el campus principal. En este frente también quiero contarles, rector, y pues por supuesto para comprometernos aquí. Esto hace parte de dar respuesta a sostenibilidad desde la lógica ambiental. Así es. Entonces, finales del 2023. Finales del 2023, por supuesto durante este 2024, estamos trabajando en el proyecto de renovar nuestro polibús, renovar nuestra flota de transportes. Durante este año estamos trabajando con nuestros aliados para este proceso y esperamos que durante el primer semestre del 2025 podamos tener una nueva flota de transportes con una nueva tecnología y, por supuesto, que sea amigable con el medio ambiente. Contaremos avances del proyecto. Continuando pues con el Frente Administrativo y Financiero, contarles que tenemos nuestros canales de recaudo en el año 2023 a través de alianzas con aliados financieros,
logramos llegar a los 1.100 municipios del país para que se puedan hacer recaudos de manera tradicional, en las oficinas, de manera presencial, en sus oficinas y o a través de sus corresponsales bancarios. No obstante, también a través de nuestro ecosistema digital, pues contamos con nuestra plataforma PayU de pagos que se pueden hacer en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo. También implementamos billeteras digitales para ese proceso. Esto, por supuesto, todo apalancado, por supuesto, de nuestro compromiso de mejorar y hacer una mejor experiencia para todos, para toda nuestra comunidad. En nuestros indicadores financieros, cerramos en diciembre del 2023 con 58.800 millones de capital de trabajo neto. ¿Esto qué significa? Son los recursos que cuenta la institución para poder garantizar y prestar el servicio educativo para el 2024. Son unos números muy importantes, significativos, y pues por supuesto que se prevé que para este 2024 seguiremos con la tendencia de crecimiento en este indicador. En nuestro proceso de compras y abastecimiento, durante el 2023 negociamos con 2.000 aliados que son muy importantes para nuestra estrategia, para nuestra prestación de servicio educativo. A través de estos aliados complementamos, por supuesto, nuestro proceso de formación hacia toda nuestra comunidad. Son 2.000 aliados que a través de sus entregas de compras de bienes y servicios nos ayudan a apalancar nuestra estrategia. Entonces, a estos aliados de verdad que darles las gracias por participar, por estar pendiente de nuestros procesos y por supuesto el objetivo de esto es siempre hacer negociaciones duraderas y de largo aliento para con ellos. Continuando con la línea de sostenibilidad, nuestro segundo objetivo, contribuir a la inclusión, a la proyección social y al cuidado del medio ambiente. En nuestra comunidad de graduados, el 2023, graduamos cerca de 14.300 nuevos profesionales, nuevas personas que el Poli entrega al mundo corporativo, al mundo empresarial, al mundo laboral, con la convicción de que son muy buenos profesionales, seguro que sí, pero sobre todo con lo que comenta nuestro rector, que son muy buenas personas. Entonces, con esta cantidad de graduados en el 2023, acumulamos un histórico de 117.542 graduados que, de acuerdo a nuestros estudios y las estadísticas, el 86% de ellos tienen una tasa de empleabilidad. En este frente, pues contarles que en el 2023 realizamos varios encuentros de graduados, inauguramos nuestro coworking que queda en la sede de la calle 84 en la ciudad de Bogotá, que por supuesto está disponible para todos ellos, para todos ustedes, perdón, y por supuesto que pues totalmente servicios complementarios para que los puedan utilizar en cualquier momento. También contarles que se hacen de manera frecuente, constante, encuentros con empresarios, encuentros en diferentes ciudades del país, como ya lo hemos visto. Entonces, es un proceso que es muy dinámico, que estamos constantemente en contacto con toda nuestra comunidad de graduados y que, por supuesto, es una comunidad muy importante para la institución. En nuestro programa de becas o programa de Huella Gran Colombiana, es un programa que lleva un poco más de 15 años, su objetivo es acompañar sueños de todos nuestros estudiantes a través de cuatro grandes ejes: la responsabilidad social, manejo de becas, recaudación de fondos y el proceso de inclusión. En el 2023, el 75% de los estudiantes fueron beneficiados a través de una beca o a través de un convenio o a través de un auxilio. Esto representó y destinamos para este proceso cerca de 44.000 millones de pesos. Es una cifra muy, muy importante, muy significativa, que por supuesto lo que hace la institución es para poder transformar vidas de manera positiva, como lo comenta nuestro rector. También recaudamos cerca de 1.400 millones de pesos, que son recursos que se destinan para auxilios de alimentación, auxilios de transporte, auxilios de conectividad, hacia también nuestra comunidad académica. Gracias. Desde el Frente de Inclusión, contarles que en el 2023, 6.118 estudiantes se caracterizaron de manera voluntaria
en 5 grupos que fueron priorizados por el Ministerio de Educación Nacional: grupos de población con discapacidad, víctimas del conflicto, habitantes de frontera, grupos étnicos y población en tránsito a la vía civil. Esto, por supuesto, nos permite poder tener a estos grupos identificados, analizados y, por supuesto, tenerlos para poderles hacer un seguimiento diferencial y un apoyo. Priorizar, exacto. Por supuesto. También en el 2023, a través de una encuesta que se realiza periódicamente, contarles que el índice de inclusión, de acuerdo a la metodología que establece el Ministerio de Educación Nacional, la comunidad del Politécnico nos evaluó en un 4.56 sobre 5 en cuanto a este proceso de inclusión, que es, por supuesto, un número muy importante, pero que nos permite seguir creciendo y seguir mejorando en este indicador. Como lo comentaron anteriormente, el Poli participó a través del convenio, de un convenio con el Ministerio, en una publicación y lanzamiento de un libro de salud mental, el cual fue comunicado, fue publicitado a través de todos los medios y participamos en cerca de 6 eventos en todas las regiones, por supuesto con el acompañamiento del Ministerio, el cual tuvo un gran impacto. Y por último, a finales del 2023 decidimos crear el Fondo de Inclusión, lo que nos permite generar algunos recursos y también disponibilizar algunos presupuestos para este proceso. En cuanto a nuestro sistema de gestión ambiental, en el 2023 ampliamos la certificación de nuestro ISO 14001 a nuestra sede de Medellín, sede de Los Colores y también Bienestar Universitario. En nuestro ranking de Green Metric, en el 2023 ocupamos el puesto número 24 a nivel nacional, por supuesto teniendo una mejora en este ranking. Controlamos el 100% de las emisiones de nuestros gases de efecto invernadero y reutilizamos o ampliamos la reutilización de los residuos en un 42%, lo que equivale a cerca de 10.400 kilogramos en residuos sólidos. ¿Cómo hicimos esto? Por supuesto, fortaleciendo nuestro sistema a través de diferentes actividades como polivoluntario ambiental, a través de Poli se mueve en bici, bueno, a nivel de diferentes estrategias y campañas ambientales. Como lo comentábamos también, 42 campañas a nivel ambiental en los diferentes medios. Y por último, capacitando, formando a cerca de 87 líderes en todo el tema de conservación del medio ambiente. Hemos hablado, digamos, de sostenibilidad financiera, sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental. Esos son los resultados del 2023, Víctor. Gracias. Gracias a usted. Gustavo, muchísimas gracias porque pues hay un manejo impecable de las finanzas del Poli, porque lograr llegar a esos números tan importantes para dar respuesta a una estrategia que nos hemos planteado, pues denota un ejercicio claro del manejo financiero de la organización. Vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir hablando de optimizaciones, vamos a seguir hablando de tener y de seguir construyendo una organización estable, porque si no logramos esto, no podemos poner casi 45 mil millones de pesos en solidaridad, porque necesitamos seguir transformando e impactando vidas de manera positiva. Y quise traer la visión, esto es como nosotros al cierre del 2021 dijimos que nos íbamos a ver al cierre del 2026, y de alguna manera venimos trabajando sistemáticamente en esto, para que esto no se quede como una frase escrita que no tiene ningún significado y que no nos marca una hoja de ruta, porque evidentemente nos marca un derrotero muy importante. Dar respuesta a esta visión es el mantra hoy, ese es el compromiso de esta administración y de esta organización. Nos falta mucho por hacer y, como yo le digo a los vices, no hemos hecho nada y no hemos logrado nada. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir mejorando porque esta organización tiene que seguir generando más impactos. Y no quiero irme a la lógica de los rankings, ni de las posiciones, ni de hablar si somos la segunda o la quinta más grande del país, sino cómo de verdad construimos
valor agregado para nuestra comunidad. ¿Cómo seguimos construyendo experiencias de impacto que permitan transformar a Colombia? Yo sí creo firmemente que nosotros podemos, con la organización que tenemos, aportarle a esta sociedad de manera positiva en un proceso de transición. Yo no sé ustedes, pero yo me emociono profundamente con eso que... Ese es el manifiesto y ese es el compromiso que como organización tenemos. Perdón, ustedes saben que yo lloro despidiendo un avión de carga. Y eso no es un secreto, pero lo que yo hago, lo hago con el corazón, porque más que datos, queríamos decirles a ustedes cómo construíamos país desde el corazón. De verdad que ha sido un ejercicio muy importante. Ya ha participado mucha gente para lograr estar donde hemos estado. Son 44 años de historia que hoy estamos tratando de resumir en dos horas y media aproximadamente. Esto es una organización diferente, que se gestiona diferente, que se ve diferente y es producto precisamente del liderazgo colectivo. La agencia Trompo trabajó para que hoy tuviéramos esto. Espere que es que yo no me sé todos los nombres, pero Harry, Santiago, Carlos, Andrés, y Pipe que nos tomó esas maravillosas fotos para construir estas imágenes. Gran trabajo que hace la agencia, gran trabajo que de verdad, como les dije, yo no quiero que se sigan trasnochando ni mucho menos, pero nos tocó, o bueno, les tocó, a mí no, ya no me trasnoché tanto. Pero era importante, Liliana Bernal que nos acompañó y trabajó de la mano en esta construcción, Liliana, gracias. Liliana es la artífice de todo ese proceso de transformación desde la lógica de proceso en la organización y desde la lógica de planeación estratégica. Es la garante de que nosotros no nos desviemos de lo que nos hemos planteado. Este es un correo y en este ejercicio vamos a abrir un espacio a unas preguntas, pero no vamos a poder responderlas todas en este momento porque yo sé que están cansados, yo también. Llevo aquí como dos horas parado. Balance institucional poli@poligram.edu.co. Ahí recibimos las inquietudes, ahí recibimos las opiniones, ahí recibimos las manifestaciones frente a lo que acabamos de hablar. Les recomiendo con ese QR bajen nuestro informe de sostenibilidad. Este es un informe elaborado por las áreas académicas, administrativas, planeación, gestión. Y la agencia Trompo. Y acá que es muy importante, porque en ese proceso de mejora continua, y se acuerdan, Polisix, esta estructura, este círculo que nos hemos visionado, pues queremos que nos digan a través de esta encuesta cómo les ha parecido este ejercicio de balance institucional. Estamos abiertos a las preguntas
que nos hayan escrito a través de los medios digitales y o las personas que quieren acá levantar la mano y compartir algo con nosotros. Las preguntas que nos hagan llegar al correo se van a ir respondiendo poco a poco, entonces tengan paciencia y la gerencia de estrategia se las va a ir respondiendo. Acá en el auditorio tenemos ya tiempito para dos preguntas, entonces levanten la mano, acá ya tenemos tu nombre y si eres estudiante, administrativo, profesor, graduado. Bueno, buenas noches, soy Juan Pablo Suica, creo que hablo en representación de toda la comunidad estudiantil y en representación pues, del comité. En primer lugar, pues gracias a ustedes, pues a la mesa de delegados por este grandioso informe. Pues tengo como dos preguntas, creo que una ya se respondió con esta, pero es como, ¿va a haber una segunda parte, va a haber una nueva evolución cuando tengamos más avances? Porque es muy importante también como siento que el proceso que tenemos pendiente ahorita con la vicerrectoría, con la doctora Marta, para ver cómo evolucionan pues, las certificaciones, pues para ver cómo vamos con toda esta situación, y también lo de los buses y creo que otros proyectos que están pendientes, entonces no sé si esto se vaya a repetir otra vez y creo que vamos a estar con el comité estudiantil como preguntándoles mucho porque queremos hacer llegar también como esta información a la comunidad que tal vez no pudo asistir o que tal vez necesita esta información. Juan, muchas gracias por la pregunta y es bien importante, históricamente hemos realizado nuestros informes de sostenibilidad, nuestros informes de gestión y siempre han estado disponibles para la comunidad. Este año tomamos la decisión de hacer un evento distinto. Creemos que esto genera tal vez un poco más de impacto y de cercanía. Es importante para nosotros que la comunidad siga muy de cerca lo que nos hemos propuesto como equipo y poderles dar cada día información relevante. Esto tiene muchísimos impactos dentro de la comunidad, pero históricamente hemos cumplido, hemos dado respuesta y este año queríamos un ejercicio distinto, mucho más empático, mucho más cercano, que generara mucho más impacto en la gente y sobre todo que tuviera más información relevante de la mano nuestra. ¿Tenemos otra pregunta acá en el auditorio? Ya por allá. Hola. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Mi nombre es Henry Valencia, pertenezco al equipo de docentes de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional. Actualmente mi contrato es tiempo fijo semestralizado y pues ahorita a mitad de año, a fin de año, nuestra seguridad social pues se ve un poco afectada y quedamos vulnerables. Quisiera saber si este tema lo han puesto sobre la mesa o lo han evaluado en algún momento. Muchas gracias. Henry, muchísimas gracias por la pregunta. Y es bien importante, porque esas son esas decisiones que se toman y a veces no somos lo suficientemente prestos a comunicarlas. Ese es un tema que nos ocupó al cierre del año 2023, en ese ejercicio de presupuesto. Y entendíamos que era algo que se hacía y que en un momento paró y que no estaba. Tengo claro que los profesores de cátedra tenían la seguridad social extendida y se dejó de hacer. Y cuando las cosas se dejan de hacer y generan impactos negativos, pues hay que componerlas. El año pasado incluimos dentro del presupuesto a todos los profesores contratados a término fijo la seguridad social extendida dentro del presupuesto. La van a recibir ahora a los que tienen contratos semestralizados y a los que tienen contratos analizados al cierre del año. Hay seguridad social extendida para el 2024. Y disculpas por habernos olvidado de hacerlo, pero estamos tomando decisiones en ese sentido. ¿Tenemos alguna otra más? Tú decides, ¿una más? Perfecto. Tu opinión es importante para nosotros, por favor, los invito de verdad, descarguen la encuesta, díganos, sigamos construyendo organización, sigamos generando valor, sigamos construyendo país. De verdad, esta organización
es el producto del trabajo de todos y del aporte en esa crítica que construya para tener una mejor organización cada día. Muchísimas gracias. Congratulations. Un segundito, por favor. Unas palabras de cierre de Liliana Bernal, gerente de estrategia. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes cómo se sentirían siendo gerentes de planeación de esta institución? Emocionados, ¿verdad? De ver cómo nosotros venimos avanzando, y por eso quiero darle las gracias a nuestro rector, darle las gracias a nuestro equipo de vicerrectores. Les pido un aplauso, por favor, para ellos en esta jornada de balance. Y reiterarles realmente que el Poli sigue apostándole al mejoramiento continuo, a la experiencia de nuestros estudiantes y a la sostenibilidad. Importante que nosotros nos vemos en esa agenda de ODS 2030 y estamos trabajando también para esto. Entonces, muchas gracias por todo y recordemos que nosotros realmente lo que hacemos lo hacemos con el corazón. Muchas gracias a todos por su participación. Feliz tarde para todos.